siempre han tratado de alguna u otra manera dañar mi imagen y sinceramente no entiendo por qué. Bueno, familia de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Venga la Alegría, marca de agua, agua purificada, Members Mark de Sam's Club, buenísima, lo pueden tomar. Por tu boca. Y cafecito, obviamente. Ahorita, no, pero grabo mi video, mi daily video y mi daily vlog y lo subo a la noche. Están anunciando quiénes serán los participantes de este programa nuevo Soy Famoso, Sácame de Aquí. Una persona que va a Cristal Silva, lo que todavía no se ha anunciado. Como va comiendo, se está preparando para irse para allá. ¿Quién es este? Enseñador. Héctor Terrones, va. Y también va Oscarín de Venga la Alegría. Estamos acá checando, viendo todo. Va. Bueno, les cuento que este día tengo que ir a grabar una nota para Venga la Alegría fin de semana, que sale el fin de semana. Les voy a avisar cuándo sale la nota, porque se celebra el día del hot dog. Entonces me invitaron a hacer esa nota, va a estar cool. Y después de ahí, tengo que ir corriendo a la casa. Me tengo que cambiar porque me invitaron a la alfombra de los Latin American Music Awards, que son de Telemundo, pero aquí en México van a hacer una alfombra y hacen un screening de lo que es la premiación. Entonces me tengo que ir a casa. Es un día súper apretado por el tráfico aquí en México, así que pues vamos a ver cómo me va. Pero creo que voy a llegar a todo. Bueno, por fin llegué a la casa, estoy ya aquí de regreso. Me voy a hacer un cafecito ahora porque, obviamente, como les dije, me tengo que ir a preparar para los Latin AMAs. Y me llegó esta bolsita de Sarelli Sarelli que, si me da tiempo, en este video hago el unboxing para todos ustedes, pero es una marca que me gusta mucho, es mexicana. Las carteras que tienen ellos son de 100% piel vegana, pero les voy a hacer el unboxing más adelante. Pero me tengo que apurar, me tengo que bañar, tomarme fotos, vestirme y todo lo que se hace antes de estos premios, ya saben. O sea, no voy literalmente a los premios. Los premios son en Las Vegas. O sea, van a hacer un evento aquí en Ciudad de México y lo que es NBC Universal me invitaron. Entonces voy a ir a decir, hola, ¿qué tal estoy aquí? ¿Cómo están? Ya me bañé. Esas imágenes obviamente no se las puedo enseñar porque me estoy bañando de nuevo. Pero ya nos vamos preparando rápido para esta locura de los Latin AMAs. Pues ya llegamos aquí al evento y antes de pasar la alfombra es este. El famoso de Tulum. Oye, ¿ya te hiciste la prueba? Bueno, pues hay que hacernos pruebas de COVID para entrar acá. Y estaba yo en la fila. Este es el outfit, está muy cool, la verdad. Y ahorita pasamos a la alfombra y pues ya empezó la alfombra allá en Las Vegas con amigos. La verdad que quiero mucho, que es Jorge Bernal y Jessica Carrillo. ¿Están ya ahí? ¡Wow! Pensé que estos días ya se habían terminado y parece que no. Pero vamos a la prueba número 10.400.500 en menos de un año. ¿Tu nombre es? William Valdés. William Valdés. Esa es una sola cosa, ¿no sabes tu indicación? Esta. Respira lento. Listo. De 3 a 5 minutos te dan tu resultado. Odio. Bueno, ya estamos a punto de pasar a la alfombra. Siempre es un proceso para pasar a la alfombra. Siempre hay que hacer líneas, siempre hay que hacer esperar. Hay mucha espera. Ahí tienen unos papelitos, tienen mi nombre. Entonces el fotógrafo le toma foto para que sepa que soy yo y me toma foto en la alfombra. Y en México nunca me entrevistan así, entonces pues todavía no pasa nada. Pero en este video más adelante voy a hablar de una nota que salió hoy que me tiene un poco sorprendido, pero lo voy a hacer cuando llegue a casa. Voy a editar el video rápido y voy a subir a YouTube. Eso está chingón. Date un pasito para acá. Ahí, para que salga. Gracias.
Pues parte de Venga la Alegría en estos premios importantes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues soy muy fanático de estos premios. Desde que William Valdés pisó México y William Valdés empezó a hacer proyectos y hacer cosas, la prensa nunca ha dicho, wow, William es el nuevo conductor de la academia, o wow, William Valdés es el nuevo conductor de Venga la Alegría, qué padre. No, la prensa en México siempre se ha cagado en mi madre, básicamente. Siempre han tratado de desvalorizar mi trabajo, siempre han tratado de alguna otra manera dañar mi imagen, y sinceramente no entiendo por qué. Con estas personas que escriben estos artículos y estos encabezados, ni los conozco, nunca les he hecho nada, simplemente su objetivo es dañar mi imagen. Ahora me pregunto por qué. ¿Por qué querrán dañarle la imagen a un conductor extranjero, cubano? Ya sé, pero eso me lo voy a reservar. Entonces, llegando aquí a mi casa, me llegó la notificación de este artículo. Ahí están viendo el encabezado. Que supuestamente yo estoy en una red que se llama Blue, que en mi vida he conocido esta red. O sea, ni sabía que esta red existía. Y que supuestamente yo estoy en esa red para buscar pareja del mismo sexo y tener sexo con parejas del mismo sexo. Este es un tema que le da morbo a mucha gente, que la gente siempre pregunta, pero ¿cuál es la sexualidad de William? Y aquí te va mi respuesta. ¿Qué putas te importa? Mi sexualidad es mi sexualidad, porque la vivo yo y es parte de mi vida. Y mi sexualidad yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella. Sea bisexual, sea non-binary, sea straight, sea gay, no te importa, no les importa. El día que yo quiero hablar de mi sexualidad, lo voy a hablar y lo voy a hacer porque yo quiero. No porque gente como esta gente, gentuza, pues decida por mí. No, ¿cómo van a decidir por mí? Primero que nada, es una mentira. Es una mentira que yo estoy en una plataforma buscando pues pareja del mismo sexo o sexo con la misma persona o pues, como quieran. Primero que nada, es una mentira que yo estoy en una aplicación como la es Blue para buscar sexo. ¿En qué cabeza cabe que alguien como yo, tan público, esté en una plataforma como estas para buscar sexo? Me quedo sorprendido porque siento que la prensa a veces ya no sabe qué inventar para seguir dañando mi nombre o para que seguir, o sea, para de alguna u otra manera convertirme en un personaje polémico. Yo soy polémico en mi programa, en Venga la Alegría. Yo soy polémico en mi vida. Yo soy polémico con las cosas que a mí me dan la gana de hacerlo. No con las cosas que ustedes quieran que yo sea polémico. Sí soy una persona polémica, ¿por qué? Porque soy irreverente, porque digo las cosas como son, a quien le guste y al que no, que se vaya para su casa. Y por eso soy polémico, pero pues no quieran volverme una figura polémica, ¿no? Yo soy un conductor más que trabajo en mi programa Venga la Alegría, felizmente. Pero lo que me molesta de todo es que la prensa y estos escritores y periodistas de cuarta, porque son de cuarta, como muchos que han pasado por mi vida y he conocido, que solamente quieren llamar la atención y tienen estos encabezados. Y lo peor de todo es que para tener una posición en un periódico o en una revista, tienes que ser periodista. Y lo primero que un periodista tiene que aprender a hacer es buscar la fuente de la información. En este caso, yo soy la fuente de la información. Pero de un tiempo para acá, estas revistas importantes también, porque esta revista es una revistucha mierdera, pero hay revistas importantes que vaya que me quedo yo como que es en serio que tú acabas de sacar tu noticia y tu fuente es de alguien que tiene 4 seguidores en Twitter y se dice decir periodista y tener un Twitter de chismes y no eres capaz de llamar a la fuente, que sería yo, que yo soy la noticia, a preguntarme, William, ¿esto es verdad? No, decides subir tu artículo de mierda llenos de mentiras, llenos de morbo, y eso es la verdad lo que me molesta. No me molesta que escriban de mí, bueno o malo, la verdad, X, pero no les voy a dar, creo que el placer de que escriban estas cosas y que salgan con la suya. Yo tengo mi plataforma, que es esta,
Gracias a toda la gente que la verdad siempre me ha apoyado. Y pues, regresando a hablar un poco de mi sexualidad, o la tuya, que estás en casa, la sexualidad tuya es tuya, no es de nadie. No porque yo soy conductor de televisión y soy una figura pública, la gente tiene que saber cuál es mi sexualidad. Eso es algo privado. Ya la gente sabe mi vida entera. Saben quién es mi familia, mis amigos, saben cuántos perros tengo, saben mis sobrinos, saben lo que hago, saben a qué hora voy al baño, a qué hora me baño, saben todo. ¿También quieren saber de mi sexualidad? Pues no. Mi sexualidad es mía. Y yo voy a hablar de mi sexualidad cuando yo quiera hablar de mi sexualidad. No es porque yo quiera esconder nada. Yo no escondo absolutamente nada. La gente que me conoce, mis amigos, mi familia, sabe exactamente quién yo soy. Simplemente no tengo que dar explicaciones a nadie. Y eso es lo que me molesta. Esa es la verdadera razón que yo estoy haciendo este video o termino este día así. Porque al final del día es mío. ¿Por qué chingados me lo quieren robar? ¿Por qué chingados quieren robar algo que es privado? ¿Por qué chingados tienen que hacer este tipo de notas que son mentiras? ¿Por qué chingados tienen que dañarme la imagen? Yo no les he hecho nada, señores. Al final del día, no te vas a salir con la tuya. Yo no necesito estar en ninguna aplicación. Porque mi vida privada y mi vida sentimental está muy bien. Lleva muy bien desde hace mucho tiempo. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Y mi privacidad no la vas a robar. Mi privacidad es mía, no es tuya. Y así termino este video. Espero que me entiendan. Es un arranque que acabo de tener porque... ¡Basta! ¡Basta! Yo soy una persona normal y corriente. Que estoy aquí en México... logrando mis sueños. Pero tú... ¿qué has hecho para lograr tus sueños? ¿Destruir a la gente? Los sueños no se logran destruyendo a las personas. Nos vemos mañana.